descubriré. Me llamo Joaquín, tengo 11 años y vivo en Novedad Misiones. Voy a la escuela 288, toco el bandoneón en la orquesta del maestro Uri. Hoy es un día muy especial porque participamos en el acto del Día de la Tradición. ¿Naciste aquí? Sí, en Novedad. ¿Y esta es tu escuela? Sí, acá yo estudio en la escuela, sí. ¿Por qué el bandoneón y no otro instrumento? No, porque primero mi hermano estaba estudiando con el maestro Uri. Y yo vi el bandoneón y quería tocar todo. Mi hermano me quería prestar como un instrumento delicado. Entonces yo agarraba escondido y tocaba, sacaba temas. Y después me fui con el maestro Uri y ahí sí. Fui aprendiendo y aprendiendo. Que ahora murió y me quedé sin profesor. El maestro Uri componía shotis y canciones y tangos. Sí, tango, milonga, un vals. ¿Y hay un shotis que se llama Fin de la Picada? Sí, así se llama shotis. ¿Que tocan con la orquesta? Sí. ¿Y me quieres mostrar un poquitito cómo suena o no? Bueno. Es el shoti, Fin de la Picada. ¿Y me puedes enseñar un poquitito del shoti? A ver si después lo podemos tocar con la orquesta. Bueno. ¿Dale? Mostrame un poquitito cómo es la melodía, ¿eh? La melodía es... De la mano derecha esa. Thank you.
no puedo ser muy objetivo al hablar de este lugar, porque este es mi lugar. Este es el lugar donde yo nací. Esta zona centro de la provincia de Misiones, donde hay tanta diversidad, tantas formas, tantos colores del sonido, de los gestos, de las acciones de las personas del lugar. Casi siempre ensayamos en mi casa. Silvina es la nieta del maestro Buri. Él armó la orquesta y nos enseñó música y los instrumentos. Hola Silvina. ¿Qué tal, Chango? ¿Cómo están? Todo bien. Bien, todo muy bien. Y más contentos ahora que estamos preparando una actuación para Joaquín, que es nuestro chiquito en el grupo. Y vamos a ir a tocar con él en la escuela de Joaquín. Preparándose para tocar. Sí, por supuesto. Y mostrar el trabajo viene realizando. Claro, porque eso es por ahí lo que nos da más, nos levanta el alma. ¿Cómo es esta orquesta? ¿Hace cuánto tiempo están? Bueno, ¿de qué se trata? Sí, la orquesta la formó mi abuelo, el maestro Buri, que bueno, él fue más el que juntó a toda esta gente. Y él facilitaba mucho a esos chicos, le daba los instrumentos, le daba las clases, siempre estaba con todos los chicos. ¿Qué crees o sentís que pasa cuando le dan el instrumento y cuando ese niño comienza a tener una relación con el sonido? ¿Qué cosas suceden? Yo creo que es algo un poco mágico, porque la música para mí personalmente es como una terapia, y yo creo que en muchos casos que conozco y que sé realmente de chicos que por ahí no conocían lo que era un instrumento o la música, qué podía darles la música, y que hoy esos chicos quizás en vez de estar en una plaza tomando cerveza o sin saber qué hacer de su vida, están ensayando en un grupo o están tocando en su casa. Les cambia la vida, yo creo que les cambia mucho la vida, porque ya les da otro horizonte, les da un sentido más a la vida. Yo creo que es algo muy importante que yo lo veo también de mi abuelo, que a él le cambió la vida, era todo para la música, y hoy en día veo lo mismo con los chicos que están iniciando. Había una partecita ahí en donde vuelve a si bemol, para, donde toca la flauta, vos contestás. Bueno, si probamos un poquito ahí, violín y bandoneón, y agregate vos un pedacito ahí en la contestación. A ver ese pedacito. A ver. Bien, hacemos todos juntos esa parte a ver cómo suena. Después del ensayo nos quedamos a comer con otros músicos. Hoy vinieron los hermanos Núñez. Ellos también comenzaron en la orquesta. Yo aprovecho y siempre aprendo algo de ellos. Thank you.
cosita para... por ejemplo, se arma así eso, con el si y el sol, ¿no es cierto? El si se mantiene, se mueve solamente, viene bajando la nota sol, fa sostenido y mi. ¡Eso! ¿Lo conocieron al maestro Buri? Sí, sí lo conocimos. Yo, principalmente, muy, muy de cerca, tenía 14 años. Entraba en los 14 y el maestro fue quien, el responsable de que yo sea bandoneonista hoy en día. Pero estar acá relatando un poco eso, me conecta con ese niño que estaba ahí recibiendo ese instrumento de las manos de esta persona que tiene una visión totalmente diferente a mucha gente. ¿De dónde viene eso de querer agarrar un instrumento? ¿Y quién fue el primero que pasó los primeros acordes o los primeros pasos para aprender a tocar un instrumento? ¿De dónde viene eso? Bueno, yo creo que viene de la influencia familiar, por decirte más. Yo, que me acuerdo, ¿no?, de muy chico veía a mi tío tocar guitarra. Uh-huh. Y incorporé los acordes viéndolo tocar. Entonces una noche, mi papá tocaba el acordeón, entonces yo lo empecé a acompañar. Y había incorporado los acordes, pero viendo a mi tío tocar. Ajá. Pero porque había habido años mi tío que venía a tocarme la guitarra, ¿no? Entonces, y yo que pasa por ahí mucho. Entonces muy natural era muy natural para nosotros tocar. Y de ahí nació todo un mundo diferente. ¿Y cómo es la música aquí en la provincia de Misiones? Cuando uno dice Misiones, ¿cuál es el mundo sonoro de una provincia como esta? Bueno, la provincia de Misiones, hablar de Misiones en sí, la tierra colorada, la gente, la diversidad de razas y bueno, yo creo que también así la música funciona aquí. Es muy diversa, claro que predomina el chamamé, ¿no es cierto?, como un ritmo totalmente popular, pero también tenemos el shotis, las polquitas rurales que nos trajeron los inmigrantes. Pero podemos tocar una polca juntos. ¿Por qué no? Vamos a tocar una polca juntos. Polca rural, apóstoles. Apóstoles. Thank you.
empezaron a estar no solamente rodeados de música, sino tocando música. ¿Cambió algo eso todos los días? Es como ir hacia otra dirección, como lo decís. Es, esa dirección te cambia el sentido de la vida, el día a día. Me imagino que si hubiera sido de otra forma, creo que no sentiría lo que siento hoy día sentado acá tocando el bandoneón, por ejemplo. Con mis hermanos, mi papá y mi mamá somos muy unidos. Y en los ratos libres tocamos el chamamé y otras cosas. Después de haberme brindado la dicha de tu presencia, que dicha te has marchado, sumiendo mi alma en dolor, el corazón destrozado, dos días no está ausente, porque te amé con vehemencia, me niegas hoy tu calor, sabrás que no es tu partida, añorándote he vivido, y olvidarme no he podido. Sufridas, quiero recobrar la calma, volver querida del alma, alegrar mi pobre vida. ¿Y ustedes, familia de inmigrantes? Sí, también nosotros, sí. Nosotros siempre, que colomeica, chamamé, más bien eso, o sea, la música, todo de acá en nuestra región y más. Era siempre colomeica, escuchando balseados. Uh-huh. Los balseados populares, uh-huh. Todo eso era nuestro. Y los instrumentos siempre están y ellos que están dispuestos, entonces, sí, sale y se hace. Y es lindo. Yo nunca me imaginé que iba a tener una familia de mis hijos músicos. ¿Y qué van a tocar? Una canción en violín, entonces se le transformó a... En un rato tenemos el acto de la escuela, ¿no? Así que hay que ir a prepararse. Ya estamos listos ya como para irnos ya. Sí, hay que irse, sí. ¿Hay que irse ya? Ya las horas vuelan. Alistarse, como se decía antes, ¿no? Alistarse, entonces. Felizmente, desde camino a Zapucay y Chamamé podemos saludar a mucha gente. Tenemos tantos y buenos amigos. Por ejemplo, los Chiñosqui, don Miguel y don Pedro Chiñosqui, allá por su chacra seguramente escuchándonos como siempre. Quiero saludar a todos los amigos musiqueros, también a la comunidad de Oberá, que hoy vive el Día de la Tradición. También a aquellas picadas, a aquellas chacras misioneras, llenas de encanto, de belleza, de arroyuelos cristalinos. Y bueno, saludar permanentemente al colono misionero que se merece todo el afecto en este Día de la Tradición. Allí por la escuela 288 en nuestra ciudad, en Loma Poná, más exactamente,
en la Escuela 288, hoy hay un gran festival Día de la Tradición. Justamente esta tardecita, a las 18 horas, va a actuar la orquesta de quien en vida fuera don Ricardo Buri. Hoy estamos solamente para vivir, pero ya no hay tiempo. Para muchos ya no hay tiempo para vivir. Ya queda muy poco hilo en el carretel. Queda poco hilo. Sí. Y no se puede conseguir en ninguna parte. Más hilo. Se puede conseguir radio, televisor, tal cosa. Y el hilo de la vida no se puede conseguir. No. Somos descendientes ucranianos. Viene algo de la Ucrania, pues soy de allá. Estoy acá en la línea Panambí. Está Brasil acá cerquita, que tiene música muy buena, porque los muchachos tocan muy bien. Entonces se escucha, se saca un poquito de allá, más el original, más acá, y se arma la música. Porque, la música del claro, lugar. La música no tiene límite. La música, cuando se hace, usted hace una música y yo no voy a hacer como usted hace. Y usted no va a hacer lo que yo hago. Porque nuestros dedos son diferentes. Y la idea también. ¿Quieren que toquemos? Sí, vamos, vamos, no sé si está, ¿dale? Sí, vamos, sí, ¿por vamos, qué sí. No? Escucharlo a Miguel diciendo, ¿no? Se pueden comprar autos, se pueden comprar todo esto que nos rodea, pero no se puede conseguir más hilo, más vida. Ojalá uno pudiese tener más presente todo eso, ver toda la riqueza y el milagro que hay en este instante, en este momento en que estoy sentado aquí compartiendo. ¿Qué recuerdos tiene usted de su infancia? ¿Qué recuerdos tengo yo? Sí. Pero, si ustedes quieren, yo le voy a cantar todavía un cantito de la escuela. Sí, si quieren. El canto de la escuela me encantaría. De la escuela, cuando yo tenía 12, 13 años. Cielo valor, la victoria nos trajo. Su glorioso laurel brillará en el seno feraz de la tierra, cual si fuera un inmenso crisol, resplandece la vida y el trabajo. Nuestra patria más grande será, resplandece la vida y el trabajo. Nuestra patria más grande será. Y esto es para todo, porque si no trabajamos no tenemos. Esto es Oberá, esta es mi escuela y estos son mis amigos. Ya está por empezar el acto, nos vemos muy pronto. Música.
la sensación que uno tiene cuando está aquí es que uno se va lleno sin haber comido. No sé, algo en uno realmente se alimenta, se nutre de todo. Y la música es como un reflejo de toda esa diversidad, de todas esas pequeñas diferencias. Realmente es un misterio este lugar. Está lleno de sorpresas, de pequeñas sorpresas, de simples sorpresas. Thank you.